Señora consejera, le agradezco su intervención porque usted se retrata cada vez que fala. Usted fala de eficiencia y eficiencia significa, por ejemplo, tener que devolver 10 millones de euros a la Diputación de Ourense por gastos inapropiados que reclama la Unión Europea. Eficiencia en los servicios públicos y privatizar los servicios como servicios de comedor, sanidad pública, educación. Eso es eficiencia. Y mire, usted me decía que yo no quiero que usted ande a repartir cartos como esmola. No, nos queremos una renda de los iguales para todo el mundo. Y voy a poner encima de la mesa que ustedes falan de incrementar orzamento de riesgo. Ustedes incrementaron este año 9 millones de euros orzamento de riesgo. Exacto. Los mismos que redujeron en formación para desempleados a través de entidades sin ánimo de lucro. Esa es su realidad. O que quitan para formación de empleados o utilizan para riesgo. Pero además, ¿sabe lo que significa riesgo en este país? Que una unidad familiar de 4 o 5 miembros tiene que sobrevivir con 13,31 euros o día. Si usted cree que solventar la situación de pobreza, de miseria de este país, que una parte de este país, no todos, reciban 13,31 euros o día para mantener a toda unidad familiar, si ustedes creen que es una solución, yo creo que eso es miseria. Eso condenará a la gente a fame y a muerte temprana. Y por lo tanto, nosotros lo que decimos es lo siguiente: hay que incrementar los orzamentos, hay que garantizar que este país, cualquier persona, con independencia de su situación, incluso a legal, tenga derecho a una renta para sobrevivir, para tener las condiciones básicas, una vivienda y además que se pagan los esfuerzos suficientes para mantener su empleo. Porque usted debía de explicar claramente, y yo dije aquí otro día, que su esfuerzo era incrementar el empleo. ¿Y cómo se incrementa el empleo si le quitamos 9 millones de euros para la promoción o formación de los empleados y después los utilizamos para darle una miseria como era Risga y ustedes se negan la nueva ley de inclusión a incrementar esas partidas? Yo insisto, ¿ustedes serían capaces de mantener a su familia con 13,31 euros diarios? ¿Ustedes serían capaces? Si es capaz, yo me quito el sombrero y quiero ir a vivir con ustedes a ver si doy también. Muchas gracias, señor.